Muy buenas tardes a la tercera ponencia del miércoles del exportador con la temática comercio sostenible, comercio justo. Les estamos indicando a través del chat, por favor, responder la encuesta de satisfacción y asimismo elaborar sus preguntas en el chat que al finalizar el evento serán respondidas por la expositora. Muy bien, el tema final es la importancia de la certificación B-Label para productos sostenibles que está a cargo de Gaby Mucha. Gaby, por favor, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Mucho gusto. Mi nombre es Gaby Mucha, como había mencionado Leslie. Bueno, primero, el tema que vamos a hablar el día de hoy es sobre la importancia de la certificación B-Label para productos sostenibles. Durante esta charla vamos a abordar más que nada qué es la sostenibilidad, las dimensiones de la sostenibilidad, qué tan cierto es que un producto plant-based es más sostenible de aquellos en comparación a aquellos pues que son de origen animal, entre otras dudas y consultas que se puedan tener. Y bueno, abordaremos más sobre la certificación B-Label también. Antes que nada, me gustaría presentarme. Yo actualmente soy la directora general de B-Label en Perú y también soy presidenta de la Asociación Unión Vegetariana del Perú. Tengo formación como especialista en sistemas integrados de gestión y también de calidad, es decir, todo lo que tiene que ver con normas voluntarias como son BRCGS Food, BRCGS Packaging y FS Broker, entre otras. También cuento con conocimiento de la legislación nacional en referencia a inocuidad y también en referencia a etiquetado. He realizado inspecciones y auditorías bajo esquemas de inocuidad alimentaria. Y bueno, cuento con experiencia en los rubros de procesamiento de granos andinos, legumbres, salsas, bebidas, pulpas de frutas, confituras, entre otros, ¿no? Entonces, bueno, vamos a iniciar con la charla. Primero vamos a abordar algunos conceptos básicos para poder aclarar y poder comprender lo que va a venir más adelante, ¿ok? El primer punto es con respecto a la sostenibilidad. ¿Qué es la sostenibilidad? La sostenibilidad fue definida más o menos en los años 80, específicamente por la Organización de las Naciones Unidas, en el año 1987, en el informe Brundtland, que fue titulado Nuestro Futuro Común. Ellos definen la sostenibilidad como el desarrollo económico que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. En otras palabras, pues nos dicen que nosotros para poder garantizar un futuro estable a las futuras generaciones debemos hacer un uso racional y eficiente de los recursos con los que contamos actualmente. La sostenibilidad tiene dimensiones. Las principales son tres. Algunos autores plantean hasta seis dimensiones. En este caso vamos a abordar en estas tres que son las principales, que son la dimensión económica, la dimensión social y la dimensión ambiental. ¿Okay? La dimensión económica refiere que debemos obtener resultados económicos productivos que utilicen de una manera eficiente los recursos, ¿no? En otras palabras, lo que ellos promueven es que se preserve el bienestar económico a un largo plazo. No olvidemos que esto de la sostenibilidad siempre te plantea un largo plazo para poder garantizar a las futuras generaciones, pues, la estabilidad y el bienestar que se va a requerir, ¿no? En la dimensión social nos habla mucho de lo que es la equidad social, tanto a nivel de género, etaria y de etnias, ¿no? En este caso, el objetivo es crear sociedades que sean integradoras, que se reduzcan las desigualdades y garanticemos otra vez el bienestar a largo plazo, ¿no? En este caso, pues es importante mencionar que las sociedades que tienen muchas disparidades o a veces injusticias suelen ser propensas a generar situaciones de crisis y de conflicto. Y finalmente tenemos a la dimensión ambiental. La dimensión ambiental concibe el ambiente como un activo de desarrollo. Y adicionalmente se centra en nuestra capacidad y la capacidad que debemos pues implementar para preservar y proteger el ambiente natural a lo largo del tiempo mediante prácticas y políticas apropiadas, ¿no? Sin comprometer nuevamente la disponibilidad de estos recursos a futuro, ¿no?
Bueno, acá vamos a detallar un poco de los vínculos que hay entre estas dimensiones. Las tres dimensiones que mencioné anteriormente están completamente interrelacionadas. A su vez, entre ellas tienen otros tipos de lazos. Por ejemplo, se denominan justo los que pueden ver en el gráfico en la parte central: socioeconómico, ecoeficiencia y desarrollo social. ¿Ok? Con respecto al cuidado ambiental, pues básicamente esta dimensión hace referencia a que se debe garantizar la tierra y agua y aire limpios mediante la reducción de las emisiones. También hay un punto muy importante que recién en la industria se está poniendo en tendencia, que es el tema de los cero residuos, es decir, disminuir al mínimo la cantidad de residuos que se puedan tener a través de un proceso productivo. Y de alguna manera todo esto va a influir en la biodiversidad, ¿no? La cual tiene que ser mantenida. Desde el punto de vista del crecimiento económico, pues hablaremos de que cada vez van a ser más necesarias generar innovaciones para poder lograr una eficiencia de capital. A su vez, vamos a requerir realizar una gestión de los futuros riesgos que vamos a tener, porque con el cambio climático los riesgos van a aumentar y van a ser más diversos. Y de alguna manera, pues se va a contribuir tanto a la mejora de un crecimiento y también al retorno de la inversión, ¿no? Y con respecto al progreso social, pues acá hablamos, como ya lo habíamos mencionado, de poder incluir toda la diversidad que se tiene en la sociedad desde el punto de vista de los derechos humanos, las relaciones con las comunidades, en caso se tengan algunos trabajos, por ejemplo, con ellos, también con las comunidades indígenas. Muchas veces hay marcos normativos que se tienen que aplicar para poder defender las zonas en las que ellas viven y, bueno, también las relaciones laborales, ¿no? Que tienen que estar bajo este marco de equidad. Entre las interrelaciones, por ejemplo, está la ecoeficiencia, que es la eficiencia, el uso eficiente de los recursos que estén bajo la tutela del producto que vamos a elaborar. A su vez, también se hace necesario tener una gestión del ciclo de vida del producto, es decir, ser conscientes de cada impacto del ciclo de vida del producto, no solamente desde la producción, sino también al fin de su ciclo de vida, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con esos productos? Y a su vez también se requiere pues que el producto tenga concordancia con el servicio que se está brindando, en este caso si se tiene ese esquema de abastecimiento, ¿no? De producto más servicio. En la esfera socioeconómica, pues acá hablamos de múltiples actividades que se tienen que generar, por ejemplo, la creación de empleo, el perfeccionamiento profesional, los impactos económicos a nivel local, inversiones, también manejar los negocios con ética y también la seguridad, ¿no? Y finalmente el desarrollo social que se centra pues en la seguridad y la salud, que es lo que se le tiene que brindar a la sociedad, regulaciones ambientales que van a ser de alguna manera pues el freno, si lo podemos llamar así, al cambio climático global. Muchas veces las acciones locales van a influenciar en las acciones globales y las acciones globales influencian en las acciones locales también. El acceso al agua potable, que también es muy importante, y la gestión de crisis, que como vuelvo a mencionar, va a ser cada vez más relevante en este marco, pues, de cambio que está surgiendo, especialmente con respecto al clima, ¿no? Entonces, ahora vamos a abordar unos conceptos clave para que podamos entender un poco más de lo que vamos a hablar a futuro y conocer un poco más, porque siempre hay cierta confusión entre, por ejemplo, ¿qué es alguien que se denomina vegano, alguien que se denomina vegetariano? ¿A qué se refiere? A veces no está muy claro. Entonces, ahora vamos a aprovechar para abordar eso. Me gustaría abordar estos conceptos desde un punto de vista de un estilo de vida, no tanto desde una dieta, sino porque es algo que va más allá de las elecciones alimentarias que se dan en el día a día. Por ejemplo, vamos a hablar de los flexitarianos. Los flexitarianos son aquellas personas que actualmente están reduciendo su consumo de productos de origen animal y están aumentando su consumo de productos de origen vegetal, ¿no? Esto puede darse, por ejemplo, en un día, en una comida, durante una semana, ¿no? Es algo bastante dinámico que tiene este grupo. En el caso de los vegetarianos son personas que, pues, se alimentan de derivados, por ejemplo, lácteos, huevos, pero ellos no consumen carne, ningún tipo de carne de origen animal,
ni siquiera consumen pescado. En el caso de los veganos son aquellos que evitan todo producto de origen animal. Por ejemplo, lo que abarca la carne, los lácteos, los huevos, la miel, entre otros. Y no solamente se restringe eso, sino también al tema de su vestimenta, que ya no utilizan pues fibras de origen animal, sino que se restringen y utilizan fibras netamente de origen vegetal. ¿Okay? En el caso de los pescatarianos o piscitarianos, también son denominados así, ellos pues evitan la carne de origen animal a excepción del pescado. Ellos consumen pescado, pero no consumen las demás carnes. Entonces, acá es importante mencionar que los flexitarianos pues son un grupo bastante dinámico, porque pueden tener opciones en el día o en cada comida, ya sean pueden adquirir opciones vegetarianas, veganas, pescatarianas. Los pescatarianos también en algún momento podrán optar por opciones veganas, vegetarianas, ¿no? Y bueno, los vegetarianos también en algunas opciones pues optarán por opciones veganas, ¿no? Y así. Ahora, con respecto al tema de los flexitarianos, también son un grupo interesante porque suele estar conformado en gran parte por aquellas personas que están interesadas en hacer una transición hacia una alimentación que sea vegetariana o sea vegana, ¿no? Entonces, es un grupo bastante dinámico y al que también está en bastante crecimiento en los últimos años. Entonces, ahora vamos a hablar sobre los productos sostenibles y B-Label, ¿no? ¿A qué nos referimos? ¿Cómo nos beneficia? ¿Qué es B-Label, ¿no? Bueno, primero hablaremos sobre los productos alimentarios sostenibles. Como habíamos explicado anteriormente, pues este cambio de tendencia en el tipo de alimentación de las personas ha generado fenómenos bastante interesantes a nivel de consumidores y también a nivel de las mismas empresas, las industrias alimentarias, industrias cosméticas, textiles. En este caso me voy a centrar en la industria alimentaria. Básicamente lo que ha originado es, por ejemplo, que hayan empresas que adopten claims, certificaciones, mensajes u otro tipo de herramientas informativas para diferenciar sus productos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, antes no se veía en el supermercado un producto pues que te dijera que es vegano, que es plant-based, ¿no? Antes no lo encontrabas. Ahora, si tú revisas las etiquetas, la misma empresa te pone plant-based, producto natural, producto vegano, ¿no? Entonces, son unas declaraciones que ya están haciéndose cada vez más, de manera más continua en toda la industria alimentaria, ¿no? Otro fenómeno interesante es que hay una mayor preocupación sobre las consecuencias sociales y medioambientales de nuestras elecciones alimentarias, no solo a nivel de consumidor, sino también a nivel de organizaciones. Hay organizaciones que ya están tomando ciertas acciones, determinando ciertos objetivos para poder, pues, incrementar la sostenibilidad de las empresas, ¿no? A través de sus productos, ¿no? No solo productos, sino también los procesos. Y a su vez, pues, vemos que hay cada vez consumidores que están mucho, mucho más informados por el mismo acceso a las redes sociales, y adicionalmente, pues, están muy ávidos de conocer sobre el impacto de los alimentos que consumen a diario, ¿no? Entonces, justo en este marco de estos cambios que están sucediendo con los años, es que, por ejemplo, hasta hace poco, el año pasado, el doctor Tedros Adhanom, que es el director general de la Organización Mundial de la Salud, hizo un llamado con respecto a la transición de nuestros sistemas alimentarios hacia unos que sean basados en plantas en mayor medida, ¿ok? Entonces, básicamente voy a citar lo que él dijo en esa conferencia. Dijo que los sistemas alimentarios actualmente están dañando la salud de las personas y del planeta. Los sistemas alimentarios contribuyen en más del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero y representan casi un tercio de la carga mundial de la morbilidad. Y acá es donde menciona que es importante, ¿no?, transformar nuestros sistemas alimentarios cambiando hacia dietas saludables, diversificadas y basadas en plantas en mayor medida. Entonces, acá, como podemos ver en este discurso, pues ya hace un llamado a hacer que nuestro sistema alimentario sea más sostenible desde un punto de vista de la salud de las personas y también desde el impacto ambiental de nuestro consumo, ¿no? Pero la pregunta surge, ¿no? ¿Son realmente sostenibles los alimentos en comparación a los alimentos de origen animal?
Pues la respuesta es que sí, aquellas dietas que tienen menos alimentos de origen animal son más sostenibles. Hay numerosos estudios en los que se ha encontrado el impacto de los diferentes tipos de dieta y es por eso que, bueno, con la difusión de toda la información es que hay más personas que están pues haciendo esa transición. Incluso hay un aumento importante de personas que se declaran como flexitarianas o pescatarianas, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuáles son los motivos o por qué se dice que tiene un menor impacto ambiental? Pues básicamente porque los alimentos de origen vegetal tienen una menor huella de carbono, es decir, durante su producción se emiten menos gases de efecto invernadero, tienen una menor huella hídrica. ¿Qué es eso? Es decir, que para su producción se requiere menor cantidad de agua dulce, ¿no? Que es la agua que nosotros, que es apta para consumirse y que no requiere tanto procesamiento, como en comparación con el agua de mar, ¿no? Que todavía se hacen muchos estudios para ver si es viable y se puede consumir, porque en realidad para poder hacerlo apto en un primer nivel para el humano, es necesario pues pasar por procesos bastante costosos, ¿no? Entonces, también, como digo, tiene una menor huella hídrica, un menor uso de energía, de acuerdo a los estudios que se han consultado. Hay un menor uso de energía también, como se mencionó anteriormente y como se ha consultado también en la bibliografía, es que muchas veces la deforestación sucede porque se buscan superficies aptas para poder cultivar, pero muchas veces la cantidad de estos cultivos en mayor medida van pues para la elaboración de alimentos para el ganado, ¿no? Entonces, es por eso que también se considera este indicador ambiental. Con respecto al potencial de acidificación, también estos alimentos suelen tener menor potencial de acidificación, que es la capacidad neutralizante tanto del suelo y del agua para con estas sustancias que los consideramos como ácidos. Y bueno, lo que hacen pues es afectar a la biodiversidad, ¿no? Especialmente a la biodiversidad marina, ¿no? Actualmente se ha observado en muchos estudios que el pH, que es un indicador para medir la acidez en el agua, se está haciendo cada vez más ácido, ¿no? No debido a estas consecuencias ambientales. Luego es que también tienen un menor potencial de eutrofización, ¿no? En este caso hay muchas sustancias involucradas en la producción de alimentos de origen animal que muchas veces tienen cierta influencia en los cuerpos de agua, en los océanos. En este caso, la eutrofización sucede cuando hay mucho exceso de ciertos nutrientes que se vierten al océano y bueno, pues lo que provoca es que haya mucha biomasa, se aumenta la cantidad de seres que están ahí presentes y estos seres al ser tan extenso, la cantidad en la que están presentes, pues van a requerir más oxígeno y lo que hace es que haya menos disponibilidad de oxígeno y bueno, eso afecta enormemente también a la biodiversidad marina, ¿no? Entonces hay varios efectos y todo está bastante interrelacionado. Acá más o menos les muestro un gráfico ilustrativo de una fuente que se consultó, que es básicamente en función a cinco indicadores ambientales, que se evalúa el impacto por porción, por ración de alimento, en función a los indicadores, ¿no? En este caso, pues se puede observar en términos generales que los alimentos como son las carnes de rumiantes, la carne de cerdo, la carne de pollo, pues tienen un impacto más pronunciado en estos indicadores. En un punto un poco alto también se encuentra la carne de pescado, ¿no? Los lácteos y los huevos también se encuentran en un nivel medio de impacto y en la parte más baja ustedes pueden apreciar que están los alimentos de origen vegetal, ¿no? Entonces, estos son algunos indicadores que se han tomado en dicho estudio y que se ponen para que puedan ustedes más o menos revisar y tener noción de cómo es que la diferencia, ¿no? Bueno, ahora cuando hablamos de productos sostenibles, no solamente hablamos pues de alimentos, sino también es importante mencionar que hay otros productos sostenibles en otros rubros, ¿no?
Por ejemplo, y con este avance tecnológico que se da con el día a día, tenemos alimentos no solamente sostenibles, sino también tenemos productos en los rubros de vestimenta, de calzado, de cosméticos, inclusive productos de cuidado del hogar, ¿no? En este caso, ¿por qué se dice que son sostenibles también? Pues porque al contener estos productos contienen ingredientes de origen vegetal, pues va a reducirse el impacto por las razones que mencionamos anteriormente. Y adicionalmente es que el cultivo de los ingredientes vegetales pues requiere menos recursos, como se pudo ver en las pestañas anteriores. Y otro punto importante es que muchas veces con algunas empresas empiezan a elaborar los productos sostenibles. No solamente conciben al producto como el contenido que está dentro del envase, sino que muchas veces se refuerza el concepto total del producto e incluso el packaging también va en concordancia con el contenido, ¿no? Por ejemplo, actualmente, pues incluso en los supermercados puedes encontrar productos que están elaborados con envases plásticos, de plásticos reciclados, con envases que sean compostables, que sean biodegradables, ¿no? Incluso ya hay alimentos también que están utilizando este tipo de envases. Entonces, es un concepto y es algo global y algo que de alguna manera cuando nosotros hablamos de un producto sostenible, pues no solamente nos delimitamos al contenido, sino también muchas veces al packaging. Y bueno, acá hablemos un poco de los tejidos naturales, en este caso de origen vegetal, que van a contribuir en cierta manera a la preservación del medio ambiente, pues van a, cuando se tienen estas opciones en supermercado y en diferentes comercios, vemos pues que ellos son los que son mínimamente tratados. Muchas veces se elimina la necesidad de procedimientos químicos intensivos durante el proceso de fabricación. Y bueno, adicionalmente tienen una mejor capacidad de biodegradarse, es por eso que se dice que también tienen un impacto reducido en el ambiente, ¿ok? Y se pueden compostar al final del ciclo de vida, ¿no? Entonces, otro punto importante es con respecto a los productos sostenibles y aquellas innovaciones tecnológicas que se están dando con el día a día son, por ejemplo, los biocueros. No sé si han escuchado de los biocueros. Estos biocueros también son productos sostenibles y constituyen, pues, por ejemplo, ellos lo que hacen es hacer un uso responsable del agua y también reutilizan los recursos. No sé si han visto biocueros que actualmente están hechos, por ejemplo, de hongos, biocueros que se han hecho incluso de cáscara de piña, cáscara de tuna y entre otras cáscaras, ¿no? Entonces, ahí vemos que hay una reutilización de los recursos. Ok, ustedes pueden ver, por ejemplo, en la imagen, ahí este es un colchón de la marca Alma. Este es un colchón que está hecho 100% con fibras naturales de origen vegetal. Este producto, por ejemplo, se encuentra certificado con B-Label en España, ¿no? Entonces, con eso podemos ver, pues, que esto no solamente se delimita a productos alimentarios, sino también incluso a textiles y otro tipo de productos, ¿no? Bueno, entonces acá hablemos de la demanda creciente que se está apreciando cada vez. En este caso, pueden ustedes revisar el gráfico con mayor detalle. Las fuentes están en la parte inferior de la diapositiva, pero básicamente se ha observado que un tercio de los consumidores está siguiendo una tendencia basada no solo en la moderación, sino también en la eliminación de productos animales, ¿no? Está creciendo esta tendencia y justo lo que les hablaba y les comentaba de los flexitarianos, el 57.1% de los flexitarianos consideran que podrían volverse vegetarianos y el 7.9% consideran que podrían volverse veganos, ¿no? Entonces, como les digo, muchas personas de los flexitarianos están en transición hacia estos dos tipos de alimentación. Ahora, hablando y centrándonos un poquito en lo que es la industria alimentaria, el sector plant-based está creciendo de acuerdo a diversos reportes. Nuevamente aquí hay las fuentes se encuentran en la parte inferior. Básicamente, por ejemplo, tenemos que la mayor cadena neerlandesa de supermercados, que es Albert Heijn, aspira a que en el 2030 el 60% de las proteínas consumidas sean de origen vegetal.
El sector plant-based creció en un 49% en 2 años. El sector del queso vegetal creció en un 112%. O sea, cuando hablamos de queso vegetal, hablamos de productos, pues, que buscan emular la textura y el sabor de los quesos, pero obviamente utilizando materias de origen vegetal, ¿no? Proteínas de origen vegetal. Y bueno, en Alemania, el sector del pescado de origen vegetal también creció en un 623%. Nuevamente, acá la explicación es que estos productos buscan emular el sabor, la textura del pescado original, el pescado de origen animal, pero obviamente sin utilizar ningún insumo de origen animal, ¿no? Bueno, entonces acá hablamos de los sellos sostenibles. Los sellos sostenibles son aquellas certificaciones que son expedidas por diversas organizaciones, asociaciones o agencias gubernamentales a determinados productos o marcas, ¿no? Entonces, para que una empresa, perdón, pueda llevar un sello, pues le debe cumplir ciertas normas y ciertas especificaciones, ¿no? Una vez que se demuestre ese cumplimiento, es que recién puede optar por el sello. Eso es básicamente lo que se refiere a los sellos sostenibles. Entonces, ¿por qué consideramos que una empresa debería pagar por un sello como B-Label? ¿Cuál es la importancia o por qué se debería hacer eso, ¿no? Primero, porque la evaluación de un estatus vegano y vegetariano no es tan fácil, no es solamente la lectura de los ingredientes, sino también requiere conocer más sobre el proceso. Ponemos un ejemplo, por ejemplo, tenemos una limonada y uno de sus ingredientes, pues es el jarabe de glucosa o fructosa que se le ha añadido, ¿no? En este caso, si alguien puede leerlo a simple vista, pues puede decir, no tiene nada de origen animal, entonces no es necesario ningún sello, ¿no? O sea, ya sé que es vegano. Pero en realidad, un producto vegano y de acuerdo a las definiciones de las legislaciones que se tienen, pues va más allá de, ¿no? Por ejemplo, este jarabe de glucosa o de fructosa podría haber involucrado para su elaboración el uso de una enzima que sea la lisocima, que muchas veces se obtiene derivado de los huevos. Entonces, si ponemos ese ingrediente en un producto que consideramos que es vegano, en realidad ya no sería vegano, ¿no? Sino que anula totalmente el estatus de vegano. Entonces, es por eso que decimos que la evaluación no es tan sencilla, ¿no? Como se piensa. Otro punto importante es que sellos como B-Label tienen un mayor reconocimiento en comparación con una declaración o un claim hecho directamente en el envase de la misma empresa, ¿no? Y adicionalmente, pues, y por lo que mencioné anteriormente, es más fiable porque se realiza por una parte independiente, ¿no? Una parte independiente, una parte tercera, ¿no? Y la mayoría de las personas, pues, confía en etiquetas independientes como B-Label, entre otras, ¿no? Ahora, ¿por qué se debería escoger B-Label? ¿O cuáles son las ventajas que nosotros podemos otorgar a las empresas que estén interesadas en este sello? Es que ofrecemos un servicio de atención al cliente local. En el mercado peruano, la Unión Vegetariana del Perú es la encargada de brindar este soporte a los interesados, a las empresas interesadas. El servicio de atención al cliente en B-Label se encuentra descentralizado y en varios idiomas, ¿no? Actualmente tenemos partners en más de 30 países y obviamente el soporte se brinda en más de 20 idiomas, ¿no? Luego tenemos el punto de la gestión de calidad superior, porque no solamente se realizan confirmaciones o comprobaciones a nivel documentario de la composición de un producto, sino también que se hacen inspecciones frecuentes y bueno, contamos con una década de experiencia, ¿no? El otro punto importante es que nuestros ingresos se destinan principalmente a financiar proyectos locales sin ánimo de lucro en ámbitos de protección de animales, relacionados a medio ambiente y también con respecto a la salud. Y bueno, el otro punto también es que nosotros contamos con dos categorías, ¿no? Una de ellas es el sello vegano y otra es el sello vegetariano. Ahondando un poco más en las ventajas es, por ejemplo, tenemos a la notoriedad. ¿Por qué? Porque el sello está presente a nivel nacional e internacional. Entonces, este sello, pues, es bastante reconocido y brinda bastante notoriedad. El otro punto es con respecto al servicio, pues, tenemos muchos años de experiencia
y también pues con el transcurrir del tiempo ya el proceso se encuentra optimizado, ¿no? En todos los países. Con respecto a la publicidad, también se hace presentaciones gratuitas online y offline de los productos innovadores en las redes de B-Label y de la Unión Vegetariana del Perú. Con respecto a la percepción, y esto lo hemos obtenido por unas encuestas de Consumer Insights que hicimos hace poco, donde se encontró que los consumidores asocian a B-Label pues con una mejor calidad y características positivas, ¿no? Que si gustan el material se los podemos proporcionar para que puedan conocer a qué se refieren las características positivas. Luego es que también tenemos nuevos clientes, pueden adquirir nuevos clientes porque se van a tener nuevos grupos objetivos mediante un etiquetado. Claro, acá es importante mencionar, como les habíamos dicho al inicio, que los productos veganos no solamente son elegidos por los veganos, sino también son elegidos por vegetarianos, flexitarianos, personas que están tal vez haciendo un tipo de dieta, están en algún tipo de régimen, también personas que tienen algunas alergias alimentarias, personas que por motivos religiosos también optan por productos veganos en algún momento del día. Entonces, el mercado objetivo es bastante amplio. Con respecto a la confianza, pues la gente confía en aquellos productos que tienen un sello oficial como B-Label. Y vamos a hablar un poco de lo que es la certificación B-Label en Perú, para que puedan conocer ciertos datos interesantes y quiénes estamos a cargo y información relevante para ustedes, ¿no? Primero, B-Label surgió y nació tal cual como es el sello en Suiza en 1996. En el mercado peruano, la Unión Vegetariana del Perú es la responsable de poder brindar el soporte de las empresas interesadas en el país. Con respecto al alcance, como les habíamos dicho, contamos con dos categorías. Una de ellas es el sello vegetariano y otro es el sello vegano. Ahora, la propiedad. El sello, el dueño original, es la asociación propietaria, es B-Label GmbH. Ellos son los propietarios y, bueno, nosotros tenemos un acuerdo con ellos para poder brindar el sello acá en el país a aquellas empresas que tengan su sede en el Perú y también que produzcan acá en el Perú. Con respecto a los sectores de certificación, son varios. Tenemos el sector de cosméticos, sector de alimentos, no alimentos y de gastronomía. Sobre estos sectores vamos a ahondar un poquito más adelante. Con respecto a los productos, actualmente tenemos más de 50.000 productos certificados a nivel mundial, en más de 4.300 empresas, en más de 50 países, ¿no? Entonces, es bastante amplia la cantidad de productos que tenemos actualmente. Con respecto a la historia, básicamente el sello, una versión preliminar, no el sello tal cual, sino como que un símbolo para poder. Por ejemplo, la Asociación Vegetariana Italiana lo utilizó para poder tenerlo como logo de la misma asociación en el año 1976. Luego, en el año 1985, se promovió como un símbolo institucional internacional para las sociedades vegetarianas en el primer Congreso Vegetariano Europeo. Y desde esa fecha se utiliza como logo de la Unión Vegetariana Europea, ¿no? Y en el año 1996 es donde ya se nace la B-Label, que es una V con una hojita lateral en sí, y ya se empieza a utilizar para poder certificar productos y servicios por la organización Swissvegan, ¿no? Que es uno de los partners que tenemos allá en Suiza. Con respecto al crecimiento, en 1999 es donde ya se empieza a presentar el sello como un elemento para poder iniciar la cooperación europea y poder certificar más productos a lo largo de varios países, ¿no? Y en el 2019 es donde ya se da un crecimiento y una expansión de esto, se adquieren más partners, se empiezan a licenciar más productos, ¿no? Y bueno, ahora en Latinoamérica somos varias personas que nos encargamos dependiendo de cada mercado. Y bueno, se ha expandido bastante ese tema en Latinoamérica y en general a nivel mundial, ¿no? Ahora nuestro rol, nosotros somos la Unión Vegetariana del Perú. Nosotros tenemos un acuerdo de licencia con B-Label GmbH para poder brindar pues las licencias acá en Perú.
como les habíamos mencionado, tenemos este acuerdo desde el 2018. Nosotros somos una organización sin fines de lucro que fuimos fundados en el 2010. Nuestra misión es reducir el uso de animales y también aumentar la oferta de productos hechos a base de plantas, ¿no? Actualmente tenemos un proyecto que se llama Alimentos por el Planeta, APEP, cuyo objetivo principal es tener en todas las instituciones educativas, sean privadas o públicas, algún tipo de menú plant-based para la comunidad que está interesada en adquirir este tipo de alimentos, ¿no? Y bueno, también realizamos encuestas, realizamos investigaciones, hemos realizado encuestas con respecto a las dietas a base de plantas en Perú, hemos determinado la cantidad de personas que son veganas, que son vegetarianas, hemos determinado qué tan importante es un sello oficial para el consumidor peruano, entre otras información importante. Esas encuestas las pueden encontrar y son de libre acceso en nuestra página web. Si gustan, la pueden visitar y ahí pueden encontrar más información, sobre todo si están interesados en el mercado local, ¿no? Nuestro staff está conformado por 4 personas. Jerico Fiestas es el encargado de investigaciones y de proyectos. Él se encarga de todo lo que tiene que ver con la generación y la formulación de proyectos en los que vamos a nosotros participar, como es APEP. Yo me encargo de todo lo que relacionado con B-Label Perú. Arturo Cornejo es el director de comunicaciones. Él se encarga de las comunicaciones interorganizacionales, con otras asociaciones a nivel Latinoamérica o fuera de Latinoamérica. También se encarga de las redes sociales de la Unión Vegetariana del Perú. Y Patricia Castañeda, que es nuestro soporte en el proyecto APEP. Ella es especialista en nutrición, entonces su conocimiento es de bastante valor para poder garantizar, pues, que los universitarios puedan acceder a un menú completamente equilibrado y que pueda satisfacer todas sus necesidades nutricionales. Como les mencionaba, el sello, pues tenemos 2 categorías. En este caso, en la imagen pueden apreciar que están en el idioma inglés, ¿no? Nosotros también proporcionamos los sellos en idioma español, especialmente para los interesados en el mercado local. El sello actualmente es utilizado por grandes empresas internacionales como Unilever, Nestlé, entre otras. Actualmente tenemos nuevos licenciatarios acá en Perú. Tenemos, por ejemplo, a Laibe, tenemos a Productos Universal, entre otras empresas que ya se han animado por tener el sello en sus etiquetas. Y bueno, B-Label, tal cual como asociación, está participando en el proyecto de normalización internacional de la ISO sobre los términos vegano y vegetariano. Las categorías de producto que encuentran con B-Label, como les había comentado, son 4. Tenemos la categoría food, que abarca alimentos, abarca bebidas alcohólicas y no alcohólicas. La categoría de cosméticos abarca productos cosméticos, abarca también productos de cuidado personal y también detergentes y agentes de limpieza. En la categoría de gastronomía, no solamente nos centramos en tal vez restaurantes individuales, sino también en cadenas de restaurantes o franquicias, ¿no? En este caso, por ejemplo, uno de los clientes que tenemos es Burger King, ¿no? Que está, pues, con la certificación, especialmente en aquellos locales de la Unión Europea, ¿no? Y con respecto a la categoría de no alimentos o non-food, acá podemos abarcar, pues, las prendas de vestir, los materiales de impresión, medicinas, entre otros. En la categoría de alimentos o food, como les habíamos mencionado, pues son cada vez más populares estas tendencias que de los consumidores de productos veganos, pues buscan, pues, ya sea por el estilo de vida, motivos éticos, salud, motivos religiosos, ¿no? Entonces, de acuerdo también a las fuentes y a los estudios que hemos realizado, pues he encontrado que, por ejemplo, los consumidores de productos veganos perciben positivamente a B-Label. El 53% considera importante comprar un producto de calidad fiable y relaciona mucho la calidad fiable con aquellos productos que están controlados
y están certificados. El 84% de los consumidores veganos se va a fijar conscientemente en la B-Label para poder hacer su compra. En la categoría de cosméticos, los cosméticos suelen ser productos un poco más complejos porque, bueno, no sé si hemos visto, por ejemplo, en las etiquetas de algunos productos cosméticos, vemos que los nombres son demasiado extensos, complejos, que uno no sabe realmente si un producto es de origen animal o es de origen vegetal. Entonces, muchas veces, ni siquiera la lectura de la etiqueta nos deja en claro eso, ¿no? Entonces, es por eso que también nosotros ofrecemos claridad, garantizamos claridad en estos productos, no solamente cosméticos, también de cuidado personal, detergentes, productos de limpieza. Tenemos también en este sector dos categorías, vegetariano y vegano, que son fáciles de entender como lo han podido ver en las imágenes que le enseñé. Y es las posibilidades también de utilizar el sello, no solo en productos cosméticos convencionales, sino también en productos cosméticos sostenibles, ¿no? Aquellos que son más basados en plantas, que suelen tener, pues, un concepto mucho más arraigado de producto sostenible, ¿no? No solo en el contenido, sino también en el packaging. En el tema de la gastronomía, como les explicábamos, pues, debido a la mayor demanda de este estilo de vida, de consumir productos de origen vegetal o plant-based, muchas veces las personas buscan opciones cuando tienen que comer fuera de casa. Entonces, B-Label lo que les ofrece es simplemente tener esa seguridad de que un producto realmente es vegano o es vegetariano en una simple vista, en la misma carta, ¿no? En este caso es importante mencionar que obviamente la receta puede ser vegana, pero muchas veces algunos restaurantes tienen opciones de origen animal. Entonces, nosotros también nos aseguramos de que se puedan tener ciertas políticas para que puedan prevenir la contaminación cruzada con esos productos de origen animal, ¿no? Entonces, ahí nos da les da al consumidor una mayor garantía. En la categoría de no alimentos, es una categoría bastante interesante. Como les habíamos mencionado, el estilo de vida, especialmente de los veganos, no solamente abarca los alimentos, sino también ellos buscan prendas que sean hechas con fibras de origen vegetal, ¿no? Bueno, esa tendencia también es en realidad hacia todas las personas que busquen algo más sostenible. En este caso, también de acuerdo a las encuestas de percepción de los clientes que se han realizado, pues se ha encontrado que se percibe de forma más positiva aquellos productos que tengan la B-Label. La probabilidad de compra de estos productos con B-Label es mayor y en este caso, en este tipo de productos, hay una predisposición a pagar un precio mayor. Acá podemos ver las marcas y compañías que cuentan con B-Label. Acá hemos hecho una mezcla de los que se encuentran a nivel mundial, las más resaltantes y las que se encuentran también certificadas acá en el Perú. Por ejemplo, tenemos la marca Danone, tenemos a Nestlé, tenemos a Starbucks, Burger King, tenemos a Hellmann's, Unilever, Beyond Meat, Productos Universal y Live. Y bueno, Alpro también, ¿no? Son varias las marcas. Para poder hablar un poquito del proceso de manera general y puedan tener una noción de cómo es que pueden obtener este sello, primero tenemos que explicarle las normas y especificaciones de B-Label, ¿no? B-Label se basa en ciertas especificaciones que se tienen que cumplir, que son bajo 5 puntos importantes, ¿no? El primer punto es que se debe garantizar que los productos que se elaboren tienen que cumplir con altos niveles de calidad, o sea, tienen que cumplir también con el tema de las buenas prácticas, ¿no? En toda empresa de alimentos, por ejemplo, y en otras empresas como las cosméticas, ¿no? Y evitar la contaminación cruzada, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos clientes que tienen, pues, una línea donde pasa el producto de origen animal y otra que al costado está la que es de producto plant-based. Entonces, es necesario que nos aseguren también que evitan la contaminación cruzada entre ellos, ¿no? Con respecto a las auditorías y análisis de laboratorio, estos se van a realizar en función al riesgo. Los análisis de laboratorio se realizan cuando se tiene una duda sobre algún ingrediente, ¿no? Con respecto a los productos, los organismos genéticamente modificados, aquellos productos que tengan el etiquetado y que requieran etiquetar los organismos genéticamente modificados,
según la legislación que les aplique, no podrán ser certificados, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo tengo un producto que tiene organismo genéticamente modificado y debo ponerlo en la etiqueta, en ese caso nosotros no podemos certificar esos productos, ¿ok? Es una de las especificaciones de B-Label. Luego el otro punto es que no está permitido ningún tipo de testeo en animales por parte del producto final. No se debe testear ningún tipo no se debe realizar ningún tipo de testeo en animales. Y bueno, con respecto a los ingredientes, pues se hace la validación de los ingredientes, pero no solamente de los ingredientes como les habíamos mencionado, sino también de aquellos coadyuvantes y aditivos que se encuentran o ingresan al proceso productivo en todas esas etapas, ¿no? No solamente no nos centramos a la composición final del producto, sino también abarcamos los otros posibles riesgos que son propios del proceso. El proceso para obtener B-Label con la Unión Vegetariana del Perú es bastante sencillo en la cantidad de pasos. Primero se realiza una consulta y cotización. En este caso, el cliente nos debe otorgar cierta información que les vamos a solicitar y nosotros les vamos a crear una primera oferta económica, ¿no? Luego de esta oferta económica, obviamente el cliente lo tiene que revisar. Hay una etapa de negociación y luego de eso, si se aceptan todos los términos, se procede con la revisión documentaria. En esta revisión documentaria, pues se validan todos los documentos que hayan sido entregados por el cliente sobre los productos y también sobre los ingredientes que se tienen, ¿no? Y la tercera etapa es la auditoría. Esta auditoría se realiza en función a riesgo, ¿no? Si consideramos que riesgo es considerable de posible pérdida del estatus vegano o vegetariano a lo largo de la cadena de producción y las prácticas de la propia empresa, pues se realiza la auditoría, ¿no? Y en este caso lo realizamos nosotros, que somos la Unión Vegetariana del Perú. Luego de ello, y en función de que todo se encuentre completamente ok, se procede con la firma del contrato. En la firma del contrato, pues el contrato es válido por todo un año, ¿no? En esta etapa también se hace el pago por la licencia anual del sello, es decir, se hace un pago por utilizar el sello por todo un año. Y luego de eso, ya se le solicita al cliente, pues, que nos envíen sus artes con los sellos para poder validar temas de diseño, de color, de dimensiones, del correcto uso del sello. Y una vez que se le brinde el ok, el cliente ya está autorizado de utilizar la B-Label en su producto en Anaquel. ¿Ok? Entonces, esos son los pasos para que ustedes puedan obtener la B-Label. Ahora, en cuestión de precios, tenemos dos tasas. La primera tasa es la tasa única por revisión documentaria, que como les había dicho, para poder revisar los documentos que nos van a enviar, tienen que hacer este pago. Tenemos dos modalidades de revisión documentaria, la modalidad estándar y la modalidad express. La modalidad estándar es de 250 soles, el costo único, y express es 350 soles, ¿no? En este caso, luego de que se hace la revisión documentaria y cuando ya se va a firmar el contrato, se solicita el pago de la tasa anual de licencia por producto, ¿no? Este pago, como les había dicho, es válido por todo un año y es el pago por el derecho de uso del sello por ese año. Entonces, este pago está en función al tamaño de la empresa y también en función a la cantidad de productos que ustedes desean certificar, ¿no? Es por eso que al momento de cotizarles, nosotros les solicitamos más información, como por ejemplo, RUC, qué productos requieren certificar, el tamaño de la empresa, ¿no? Entre otra información que es relevante para nosotros. Y es importante mencionar que todos nuestros precios incluyen IGB. Bueno, para centrarnos un poquito en las verificaciones y controles que hacemos, como les habíamos mencionado, antes de concederles la licencia, nosotros comprobamos la documentación y el diseño del producto. Como les habíamos dicho, hacemos una revisión exhaustiva, no solamente de ingredientes, sino también de aditivos, coadyuvantes que puedan formar parte del proceso de elaboración del producto. Luego de conceder la licencia y cuando se tenga que hacer una renovación y en función a riesgo, hacemos inspecciones in situ en las plantas de procesamiento. Y bueno, los análisis de laboratorio solamente se realizan en casos excepcionales en los que tengamos duda de que realmente un producto o un ingrediente es de origen animal o vegetal.
Bueno, B-Label tiene bastantes eventos virtuales. Actualmente tenemos seminarios on demand. Tenemos seminarios bastante interesantes con temáticas muy, 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 muy interesantes. Por ejemplo, con respecto al sector de carnes plant-based, lácteos plant-based, cómo es la tendencia creciente en Europa de volverse, pues, cada vez más, buscar más alternativas elaboradas a base de plantas, ¿no? El futuro de la industria cosmética, ¿no? Muchas veces, y actualmente ya se ve que se buscan muchos cosméticos veganos, ¿no? Estos cosméticos veganos te garantizan que no hay un testeo en animales, ¿no? Entonces también se cubre ese punto que está actualmente en bastante demanda por las generaciones que están ahorita adquiriendo esos productos, ¿no? Y en fin, hay diferentes eventos que ustedes pueden, a los que ustedes pueden acceder. El link de acceso lo he puesto ahí en la diapositiva y pueden ingresar y pueden solicitar el acceso a esos seminarios. Bueno, finalmente dejo mi contacto. Mi nombre es Gaby Mucha, soy directora de B-Label Perú. Ahí encuentran mi número telefónico y mi correo. Me pueden escribir al correo o llamar al teléfono o escribir un WhatsApp si desean agendar alguna reunión para que podamos absolver sus consultas, sus dudas, sus inquietudes, ¿no? Y bueno, nosotros sí estamos dispuestos a brindarles también mayor información con respecto a los Consumer Insights que les había mencionado durante la exposición. También tienen ahí la web de B-Label a la que pueden acceder y nuestra web como Unión Vegetariana del Perú, ¿no? Entonces, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Gaby. Bastante claro, bastante información, creo que está muy bien sistematizada. Definitivamente hay varias preguntas. Vamos a ir con algunas de ellas. Marisol dice: buenas tardes. ¿Ustedes analizan los productos para darle luz verde o tengo que llevarlo a otro sitio para que vean ese detalle? Yo estoy por emprender productos de cuidado personal vegano. Ok. Bueno, como le había mencionado, primero nosotros realizamos una revisión documentaria. Si en la revisión documentaria identificamos algún tipo de duda bastante persistente de que un producto no es vegano, en ese caso, son casos excepcionales, realizamos los análisis, ¿no? En este caso, nosotros lo derivaríamos en el laboratorio y les indicaríamos qué tipo de análisis necesitamos. Pero lo que sugerimos nosotros antes de hacer ese gasto es primero pasar por la revisión documentaria, que muchas veces en la revisión documentaria es donde ya queda bastante claro el tema de si es que un producto es vegano o es vegetariano. Luego de la revisión documentaria, nosotros damos el resultado. Ah, ya, tu producto tiene un estatus de vegetariano, un estatus de vegano, o tu producto por tal ingrediente no es vegano ni vegetariano, así que te sugerimos reformular o hacer algún otro tipo de acción que podría mitigar esa observación que se encuentre, ¿no? La recomendación, como les digo, es primero optar por revisión documentaria y en casos excepcionales, si el riesgo es bastante alto, ahí recién se procede con el análisis. Bien, María Luz, ¿qué criterios son evaluados para otorgar la certificación B-Label a un producto y cómo se comparan con otras certificaciones de sostenibilidad disponibles en el mercado? Ok, en este caso nosotros, como había mencionado, evaluamos más que nada lo que es el proceso y la composición del producto, ¿no? Es decir, por ejemplo, la producción que se realiza para obtener un producto y también la formulación del producto. En este caso, nosotros básicamente esta certificación se diferencia de las demás porque nos centramos netamente y principalmente en el producto y en el proceso que sean de un impacto menor porque de acuerdo a nuestros criterios y requisitos, pues requieren ser de origen vegetal en su totalidad, ¿no? O de ciertos derivados, solo algunos que están autorizados para la categoría vegetariana, ¿no? Entonces, esa es la diferencia con otros sellos de sostenibilidad que tal vez ellos podrían tener o abordar otra dimensión. Nosotros abordamos más la dimensión del proceso, la dimensión del producto, que sea basado en plantas y todo eso, ¿no? Esa es la diferencia que te podría indicar con otros sellos, ¿no?
Fernanda, creo que tiene relación con lo que he respondido. ¿Qué ventajas y oportunidades ofrece la certificación B-Label a las empresas que buscan destacarse en el mercado con productos sostenibles? Para el caso de los productos cosméticos, la verdad que el sello les da bastante visibilidad porque estamos viendo que hay una tendencia bastante creciente en utilizar, bueno, en tener productos que estén cada vez con un mayor porcentaje de productos de origen vegetal, de ingredientes de origen vegetal y que no sean testeados en animales. Entonces, el sello de alguna manera les va a dar más visibilidad y les va a permitir acceder a nuevos mercados objetivos, como les habíamos mencionado, pues las personas que buscan productos sostenibles y veganos no solamente son aquellos que se declaran como veganos, sino también personas que pueden ser flexitarianas o las personas en sí que están preocupadas por un menor impacto ambiental, ¿no? Entonces, esa sería la ventaja que se les podría dar. Bien, Rosaluz Quispe Lizarbe, una consulta, si yo me dedico a darle una segunda vida a algunas prendas que son como los jeans, ahí quedó. Si hay alguna certificación, me imagino, para darle segunda vida. A ver, Rosaluz. Ah, dice, ¿hay algún mercado para el reciclaje de jeans? Ya, perfecto, Rosaluz. Bueno, el sello sí se podría otorgar, porque consideraríamos, pues, a tu producto, pues, como un producto que ha sido previamente reciclado. Pero obviamente tendría que revisar bajo ciertos criterios, obviamente que el tema de las fibras, que sean fibras de origen natural y todo eso, y sí se podría optar por la certificación, ¿no? Ahora, como les mencionamos, el tema es que el mercado al que te va a acercar es al mercado objetivo, como el que te mencioné, que son personas que son veganas o que buscan un impacto ambiental mucho menor. Entonces, yo creo que sí te podría dar un valor agregado, ¿no? Perfecto, Gaby. Esas son todas las preguntas. A ver, no sé si hubiera alguna otra antes, si no, para finalizar, ¿pudieras dar algunas palabras para finalizar? Sí, bueno, muchas gracias por su atención y por su tiempo. En este caso, el objetivo de la exposición ha sido hacerles conocer un poco más de lo que es B-Label, que es un sello ya bastante reconocido a nivel mundial, que puedan tal vez aclarar sus dudas y puedan conocer un poco más de lo que es un producto como el que, bueno, como B-Label y un producto sostenible, la relación que existe. Es importante aclarar las dudas, ¿no? Que muchas veces algunos no entendemos muy bien qué es algo sostenible, si realmente un producto plant-based es realmente sostenible o no, ¿no? Mediante la información, pues, hemos visto que sí es más sostenible. Y básicamente ese era nuestro objetivo, ¿no? Y si ustedes desean tener más información o más data, por ejemplo, con respecto a las percepciones de los consumidores del exterior de este sello, pues pueden escribirnos o pueden llamarnos o comunicarnos y nosotros gustosamente les vamos a proporcionar esa información. Muchísimas gracias, Gaby. Solamente a quienes han asistido, muchísimas gracias. Esperamos haya cumplido las expectativas. Definitivamente les vamos a enviar la presentación por correo. Y después, aproximadamente una semanita más, estamos ya también pasando los enlaces de la grabación. Creo que hemos terminado la sesión del día de hoy, de miércoles, y los invitamos para el siguiente miércoles, que aún seguimos con el tema comercio sostenible. Muchísimas gracias, Gaby. Ok, gracias. Hasta la próxima semana.